tú eres mi bombón. Tú me haces coro, con el cafecito en la mañana me enamoro. Con tus cariñitos me acaloro, me pongo negro sambo y aunque soy negro lloro. Si te vas me mata negrita, me encanta tu color, me encanta cuando gritas. Por eso yo te canto, y yo te canto como un loro, pa' que bailes pa' mí. Y yo te digo cosas lindas para verte reír. Kikiri, puma, pinga, te lo voy a repetir, porque yo me la calo. Y yo te quiero, Tomasa, este es el amor de los pelos malos. Porque yo me la calo, full criollo rap desde el búnker representando. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Qué me dice, Flori? Mira, Germán de Jesús, yo te voy a decir dos cosas. Número uno, no me digas, Flori, que no me gusta. Y número dos, ¿qué te estaba fumando tú en esa caseta, chico? A ti se te olvida que tú eres un hombre casado, no, casadísimo. ¿Cómo se te ocurre traerme hasta acá, hacerme subir ese pocotón de escaleras con la preñadez que yo tengo para arrodillarte ahí, sacarme el anillito y decirme que te quieres casar conmigo? Nada, qué lindo, ¿verdad? Tú dijiste, me la comí con Flori. No, Flori, no me digas Flori, que yo no soy nada tuyo. Te estoy pidiendo que seas mi esposa, Floritex. Ahorita. Ahorita, Jorma. Nosotros tenemos un pocotón de años queriéndonos a escondidas y ahora tú quieres formalizar la cosa. No, no, un momento. Yo siempre la he querido formalizar. La que no la ha querido formalizar eres tú. La que no ha querido nada en serio eres tú. Que nada. Que eres un hombre casado, Jorman. Casadísimo, así de sencillo. Que todo ese pocotón de ridiculeces que yo te decía era porque estabas casado. Así haciéndome la dura, ¿sabes? La sobrada, la que no me importa. Eso es todo, Jorma. Que desde el día que yo... Bueno, dale. Sí, soy la amante. Desde el día que yo acepté eso, ese mismo día, yo dije, yo voy a hacer todo, 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 todo lo posible por no arruinarle la vida a su esposa. Porque no supiera. Porque, bueno... Porque tú entiendes que ella no tiene la culpa, ¿verdad? Y bueno, Jorma... Ella tranquilita estaba así, siguiendo todas las reglas del juego. Y la tramposa era yo. Y tramposería siempre sale, mano. Siempre. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hago yo? Que recién me acabo de dar cuenta que el resto de mi vida eres tú. ¿Qué hago? Bueno, mi amor, termina de hablar. ¿Cuál es el misterio? Bueno, es que hasta puede no ser importante. Lo que pasa es que hace poco me acordé, me vino así como una señal. Ajá, termina de hablar. ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba muda? Bueno, que estábamos en la despedida de soltera de Fabiana en el auto lavado. Y yo te comenté que alguien me había leído el pensamiento, ¿no? ¿Te acuerdas? Una bruja, ¿no? Una psíquica, algo así. Bueno, sí. Yo unos días después hice una cita con ella. Y bueno, resulta que... ¿Aló? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, sí, ya voy para allá, gracias. Ya le dieron de alta a mi mamá. Vamos, después me eché ese punto. Bueno, bueno, ya, dame la cartera. Yo lo entiendo, Tomás. Yo lo entiendo. Yo sé que le estoy pidiendo demasiado a Jorge. Y sé que me excedí. Yo sé que me volví loco de rabia, no sé, de indignación. Pero... Por otro lado, también sé que si a Jorge le pasa la cuarta parte de lo que a mí me pasa contigo, entonces no hay Dios quien lo separe. Bueno, exacto. Entonces vamos a darles un tiempo. Porque si nos oponemos va a ser peor, señor. Es que es muy difícil lo que me estás pidiendo, Tomasa, de verdad. Pero por ti, por... Lo voy a pensar. De verdad lo voy a pensar por ti. Voy a...
A respirar profundo, voy a pensar en tus ojos y lo voy a intentar. Muchas gracias. Bueno. Mira, por otra parte, tenemos que ir a visitar la hacienda de cacao, ¿no? No, no, vamos a visitar. Vamos a recibir las tierras ya. Sin excusitas, que se cayó un árbol, que se partió tres ramas, que se cayó un loro. No, ninguna pero, excusa. Pero bueno, para Tomasa, quedar. Pero y nosotros todavía necesitamos excusas y árboles caídos. Pero es que yo de verdad jamás le había rogado tanto a una mujer por una migaja de amor. Qué difícil eres, por Dios. Entonces, ¿será que mi mamá tenía razón, pues? Porque usted está aquí. Ella siempre decía, mientras peor los tratas, más te quieren. Pero tú me tratas a mí malísimo y aquí estoy. Lo quito por ti. Aló. Hola, Tomás. Es para que sepas que ya le dieron de alta a mi mamá. Ay, qué bueno. Cuánto me alegro. Bueno, a mí me da mucha pena contigo, Tomasa, pero... Bueno, hay que cancelar la cuenta. Ah, bueno. Bueno, no te preocupes por eso, mi amor. En media hora yo estoy ahí, ¿sí? ¿Está bien? ¿Te parece? ¿Y quién es ese, mi amor, mi amorcito, que vas a ver en media hora? El otro amante que yo tengo, usted creía que era el único. Tomasa, ¿de verdad no me vas a decir quién te llamó? ¿Sientes mejor? Sí. Pero, Jorman, ¿tú vas a seguir? Te lo quiero poner. ¿Qué? Pero... No, chico, ve, no me sirve. No me sirve. Te queda chiquito, por si la joyería me dijeron que estaba bien. No, queda chiquito el amor, Jorman. Mira, yo estoy enamorado de ti más que nunca y vamos a tener un hijo. Sí, pero también vas a tener un hijo con tu esposa. Mira, está bien. Blondinette es una buena mujer. Es verdad. Pero yo quiero vivir contigo. Mira, yo sé que ella no merecía que le hiciéramos esto, pero pasó. Nadie lo planificó. Yo no lo planifiqué. Yo no planifiqué enamorarme de ti, pero pasó. Nos pasó el amor, Floritex. Y yo no me voy a sentir mal por eso, ni me voy a sentir culpable. Yo quiero estar contigo. Yo quiero vivir contigo y morirme contigo. Yo también. ¿Y entonces? Ay, yo también, mi Jorman, pero no así, no ahora. No sé, ¿cómo hago para que tú entiendas? No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil, chico, que ese anillo me llegó así como tarde, ¿sabes? Ay, Jorman, ahora esta bajadera de escaleras otra vez. Ah, yo te llevo cargada, ¿viste? Pero tú estás como loco. Súbete, pero tú has visto lo empinadas que son estas escaleras con la barriga. Y bueno, llévanos todos. No, pero tú eres loco, Jorman. Ya. ¿Eso es todo? Sí. Dale tranquilo, brother, dale tranquilo que yo mañana te entrego esa broma. Sí, seguro, seguro. Mismo sitio, mismo precio, no hay rollo. ¿Sí va? Dale, pues. ¿Qué pasó, primo? Va prosperando el negocio, ¿no? ¿Por qué, primita? ¿Te hace falta algo? No sé, si tienes problemas con historia del arte o algo así, yo te puedo conseguir ese examen a mitad de precio nada más porque eres familia. Ya, sí. Jorge, mi amor, ahí están todos los papeles. Este papelito se lo entregas a la enfermera. Okay. Ya está todo listo este. De verdad, Tomasa, muchísimas gracias. Ay, mi amor, no me vuelvas a dar las gracias. Que yo no estoy haciendo nada que no hubieran hecho tus tíos y eso ya te lo dije. Y eso es cierto. Bueno, pero lo estás haciendo tú. Y eso es lo que importa. Gracias. Entonces, si eso es todo, yo me retiro. ¿Te retiras? ¿Pero cómo que te retiras, Osvaldo? ¿Tú no vas a esperar a tu mamá? Y para eso está Jorge, Tomasa. Además, Jorge siempre ha sido el hermanito bueno y yo el malo. Yo no sé quién para quitarle su puesto, ¿no?
Es más, brovercito, dale gracias a Dios que no te quito el carro porque tengo consideración con mi mamá. Así que bueno, yo me voy. Gracias. No le hagas caso, él es así. No, mi amor, si es que el problema es que cuando la gente es así, termina mal. Ese es el detalle. Ya me voy, mi amor. Chao, mi hija. Chao, mi amor. Hasta luego. Miren al Francisco, pues. Esta sí la tengo que ganar. ¿Y de qué lado está tu suerte esta noche, Emilia? Creo que del mío. Obediente el muchacho. Además, con muy buen gusto. Esa combinación está exquisita. ¿Qué? ¿Preparado para esta noche? Bueno, depende de... del plan y la ruta que tengas. Respuesta incorrecta. Todo el que entre en mi paraíso tiene que estar preparado, dispuesto y listo para todo. Incluso para no salir. Tenemos que vivir el momento. Entonces, ¿sí tienes un plan? ¿Ah, sí? Y a ver, ¿qué será según tú? ¿Ponerme en lista de espera? ¿O es que tú no me piensas saludar a mí como es? ¿Mm? No, aquí, no ahora, no. Porque tu papá puede llegar en cualquier momento y realmente detesto los suegros impertinentes. Ay, tú piensas y juras que yo tengo 9 años, que yo todavía creo en San Nicolás, que yo no me doy cuenta de las cosas. ¿Ah? ¿O es que tú crees que yo no sé que te da pena que te vean conmigo? Tuche. Ay, Osvaldo, vamos a hacer esto más interesante, ¿ah? Tú te tienes que ganar ese beso. Por favor, Emilia, no parecen cosas tuyas. Osvaldo, pero es que esto para mí es el pan de cada día. ¿Mm? No protestes y sígueme la corriente. Además, tú no sabes lo que me encanta a mí un hombre arriesgado. Tú no sabes lo que me gusta un hombre que hace hasta lo impensable por ganarse un beso. Pero si tú sabes que yo soy así, yo no tengo que demostrártelo. Yo quiero verte sudar por ese beso. Yo necesito que tú te lo ganes. ¿Entiendes que me muero por ser tu trofeo? ¡Anda! ¡Anda! Compláceme. Complace mi capricho. Total, ¿qué te cuesta? Mira, si tú ganas, o mejor empecemos por la parte contraria. Si tú pierdes, entonces nos tomamos un trago. Pero si la suerte está de tu lado, seguimos intentando y probando cosas más interesantes para que te las puedas ganar. ¿Aceptas? No puede ser. No puede ser.
Mira esto. Mira esto. Bueno, tú no puedes ir a Ventura. Tú hoy amaneciste allá, Severo, así que no puedes... No puedes ir. Quédate quieto. ¿Ok? Quédate quieto. Quédate quieto que ya pronto todo va a salir como tú quieres. Y vas a poder vivir como a ti te dé la gana. Vas a vivir junto a Tomasa. Y bueno, también con su dinero. ¿Prefieres acostarte en tu cama? ¿No es mejor? Ay, no, mi amor. Tengo que estar acostada. Por lo menos déjame variar de lugar, ¿sí? Me voy a quedar aquí tranquila leyendo. Está bien. Léete tu libro. Yo voy a estar en mi cuarto. ¿No vas a salir? Por supuesto que no. Si acabas de salir de la clínica, ¿cómo crees que te voy a dejar sola? Ay, no pensé que ibas a visitar a Miguelina. Ya habías tardado demasiado. Ay, con lo que pasó anoche, con tu papá, que se molestó. Mami, concéntrate en tu libro, ¿sí? Yo voy a dedicarme a unas guías que tengo ahí medio abandonaditas. Conversamos después. Tú todavía estás muy débil. Tía, qué pena, pero yo prefiero posponer todo esto. Y con todo lo que le está pasando a Jorge y a la mamá, mejor, ¿no? Sí, ¿verdad? Ay, chica, pobrecita Virginia. ¿Será que yo mañana paso a verla? ¿Y ya le avisaste a Perfecto que no viniera? No, déjame ya. ¿Para dónde vas tú? Ningún llamar a Perfecto, no, señor. Aprovecha, mi amor, que Perfecto viene. Y solo. Deja ese teléfono. Tía, mamá, pero eres un lince. Yo soy la que está perdiendo facultad. Pues sí. ¿Saben qué? Esta que está aquí se va a cambiar. Voy a poner otra cosita, como un vestidito, una cosita, ¿no? ¿Verdad? Y bien bonita. ¡Uy, te quiero! ¡Mucho más! ¡Chao! ¡Vaya, se pone hermosa! ¡Vamos! Bueno, yo me... ¿Agua es dulce de lechosa? Dulce de lechosa, mi amor. Ay, bueno, yo como que me quedo un ratico. Así te ayudo a prepararlo, porque hace años, hace siglos, o 200 años que yo no como el mejor dulce de lechosa de este país. ¡Ay, qué aduladora! Bueno, me vas a ayudar. Búscame unos clavitos de olor allá, mi cielo bello tan lindo. ¡Ay, qué rico huele! ¡Qué fastidio! En esta casa no hay un solo cuchillo que corte como Dios manda. No puedo picar ni siquiera una lechosa bien. ¡Ay, no! ¿Qué es, mamá? No, no, no. Zapateame al favor esa amargura, chica, porque yo lo que estoy es contenta. ¡Voy! Buenas. Buenas, Darling. ¿Qué tal? Hola. Buenas. ¿Y eso? ¿Qué hace paro de mar por tierra? Y con el plus incluido. Bendición, madrina. Dios me lo bendiga. ¿Hay un problema que le haga la visitica o qué? No, 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 no. ¿Qué problema va a haber? ¿Qué problema? Usted está entrando a una de sus tantas casas. Y dígame, ¿usted vino como a alquilarme la piecita por una noche o vino a recoger sus perolitos? No digo yo, ¿no? Hola, mija. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo le va? Muy bien. Chévere, ¿cómo se siente? O sea, lo digo por lo de su embarazo, pues, también. Quería felicitarla. ¿Cómo se ha sentido así? ¿Y tú también lo sabes? Pero, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Pusieron una valla así grandotota en la autopista o lo publicaron en el bendito ese Facebook? Facebook, mamá. Bueno, bueno, pero, madrina, ¿sabe qué? ¿Qué? Las buenas noticias son las que viajan en primera clase y sin escalas. Así que vamos a hacer algo. Porque yo no le pago todo este tiempo de ausencia y el alquiler de la pieza con un quesillito de coco. De coco. Quesillito de coco. Y de los mejores. Con el mejor chef de Colombia y todo. Divino. Mira a esta niña. Mira, mira, mira a esta niña. Venga, dale. Vamos a buscar una camisa que yo dejé por acá. No sé si mi madrina la planchó. No sé. ¿Qué me pasa que estoy así? Ay, qué sillo de coco, Dios mío. Oiga, mire. Yo le quiero hacer una preguntita. Siéntese ahí. ¿A usted cómo que le molesta que yo venga? Mira, Ramón, a mí no me molesta que tú vengas. Bueno, yo sé que yo la tengo muy abandonada.
que no le mando ni un mensajito, que no la llamo. Pero no vaya a creer usted que eso es por Sofía, ¿eh? ¿Y a ti quién te dijo que a mí me importa si te pierdes 15 años con la colombianita esa? Niño, tienes ese ego, pero en XL. Bueno, está bien, lo acepto, yo sé que es verdad. Pero yo lo único que vengo a decirle, Darlene, es que... que usted cuenta conmigo para las que sean. Usted sabe que usted puede llamarme, buscarme para lo que necesite. Tal vez para ese abrazo grandote que usted necesita también. Con llamar a la larga lista de pretendientes tengo, ¿ves? No seas pretencioso, chico. Mira, todos los hombres ahorita se están peleando por mí, ¿ves? Y además, ahorita tengo un pretendiente que es maravilloso, Raymond, I love you. Es el mejor que he encontrado en años. Ah, sí, pero mire, venga acá. Dígame algo, ¿y quién es ese? ¡Dani, te buscan! Hablando del rey de Roma. ¡Voy! Mire, dígame una cosa. Ese hombre debe ser un tipazo, ¿no? Un hombre alto, fuerte, con mucha plata, bonachón. Pues vente para que lo conozca, mi amor. Vas a tener que recoger tu mandíbula con cucharilla. Ven. Ay, mi Jorman. Mi otra mitad, que ojalá mi poder mental haya funcionado y que mi Jorman me haya preparado algo calientico, algo rico, porque vengo como con un antojo de comerme. Ay, no preparó nada. Ay, en la nevera. Eso fue que en la nevera me guardaste algo rico. Cocinó nada, no preparó nada, no me guardó nada. Vengo de la calle con ese calor. Ah, que no solo no me guardaste comida, es que además de regalo me dejaste tus zapatos regados en la sala. Ah, otro regalito también. ¡Jorman! Oh, la chaqueta en la sala. Pero tú no sabes que existe un closet donde la gente guinda la ropa y una cesta donde la gente pone la ropa sucia, ¿ah? Pero no te voy a recoger nada, no te... Bueno, sí te voy a doblar la ropa por lo menos para que no digas nada, porque tú no me guardaste un sandwichito a mí. No me guardaste nada, pero nada a mí. Yo tenía hambre. ¿Qué es esto? Ay, Inmaculada Concepción y todos mis astros. ¿Será lo que yo estoy pensando? ¿Cómo que sí? Ay, toda mi corte celestial, que diga amén en este momento en el que yo abra la caja y vea qué es. ¡Ay! ¡Sí es, sí es, sí es! ¡Un anillo, un anillo! ¡Sí! ¡Jorman! ¡Jorman, Jorman! El escándalo tuyo, Alex. ¿Qué es lo que me vas a decir ahora? Quiero decirte, papito lindo, que sí acepto. Que sí acepto casarme contigo por la iglesia. La iglesia, yo lo acepto. Me fascina, me deleita el anillo, mi Yuri. Ya va, yo tengo que decirte algo, ya va. Ay, chico, pero hasta te pusiste serio. Ay, yo sabía, mi amor, yo sabía que tú lo que necesitabas era un muchachito, ¿verdad? Para terminar de llevarme a la iglesia, vestida de blanco. Bueno, no es que yo esté molesta porque solamente estamos por el civil, no. Lo que pasa es que toda mujer desea ir a la iglesia con un velo, con la corte celestial, escuchar el Ave María, tan, 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 el cortejo, los pajecitos. Te advierto, Jorman, yo no me voy a casar sin los pajecitos, te lo advierto, así no me gusta. Blondinette, tenemos que conversar. La fecha, claro, la fecha, tenemos que cuadrar la fecha, porque yo no me voy a casar con un barrigón ahí de 7 meses. No, eso se ve muy feo, Jorman. Además, yo le prometí a mi santa madre en su lecho de muerte, yo le dije, mamita, yo voy a ser la única de tus hijas que va a ir a la iglesia vestida de blanco sin barriga, y yo se lo prometí, porque con una barriga de 8 meses en la foto y la barrigota, no, Jorman, tú me dirás,
Eso se ve muy feo, ¿verdad? No. Ay, bueno, ya llegó el momento celestial. Pónmelo, pónmelo, pónmelo. Pónmelo, 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 pónmelo. Pónmelo. Ay, 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 yo. Está bellísimo, pero me dio como una electricidad. Ay, 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 Jorman, pero ¿qué? ¿Será que he abusado? No, ya sé. Es seguro que es de otra energía, pero... Ay, Jorman. Ay, Jorman, no me digas que este anillo es de tu tatarabuela. Y ha pasado de generación en generación. Y ahora me corresponde a mí tenerlo, mi Jorman. Ay, qué bello. Ay, qué bello, Jorman, gracias. Yo voy a terminarme de bañar y me tengo que vestir, me tengo que ir. Ay, bueno, no es que yo me esté muriendo por casarme, por ir a la iglesia, ¿no? No es que me esté muriendo por eso, pero... Ay, es que yo me veo tan bella vestida de blanco. Ay, es que me imagino... Pero tengo que revisar la fecha, porque yo en Mercurio retrógrado no me caso ni muerta, no. Cancelado. ¿Y qué hace usted por aquí, hermano? Bueno, por lo visto enterándome de las buenas nuevas. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo fino. Mire, mamita, pero usted supo escoger bien, ¿ah? ¿Eh? Tremendo tipo, la felicito. Eso sí te tengo yo, mi amor. No te meriendo cualquier cosa. Yo a usted como lo que le ha visto ahí por el autolavado, ¿cierto? Ay, pues sí, 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 yo. Pues yo soy la novia de Ramón. Y ahora, pues como quien dice, ahora sí estamos un 4-2. ¿Un 5? ¿Cómo es? Un 2-2, mamita, 2-2. Mira, esos chocolaticos, que creo que son chocolaticos, son como para suegra. For beautiful mother and future baby. ¿Tú también lo sabes? Me voy con mi chocolate. Mira, mi caracation y para mí no hay nada, un saludo, un besito. Ni siquiera un caramelito de piña, nada. The best for lads. Las que te adornan, my caracation. Uy, qué será, qué será. Dale, dale, pues. El Kama Sutra. ¿Y en inglés? Yes, I do. Yes. Yes. Pero bueno, Ramón, ¿qué está esperando usted para ponerse a hacer el quesillo, por favor? ¿Quiere que el muchachito me salga así con la boca abierta? Póngase el delantal y empiece. Miguel. ¿Tú, Jorge? ¿Ya? Ay, no, Fabiana, no, todavía no. Bueno, ¿y qué estás esperando? Bueno, no sé. No seas necia, así cuando tenga que ser va a ser. Ay, qué bonito, mi chiquita. Tu primera vez va a ser con tu primer amor. Pero estás tardando demasiado. Ay, sí, ya sé. Mira, Hermi, cuéntame qué pasó anoche con el tío Severo, que se puso medio intenso en la clínica, ¿no? Chama, fue horrible, fue muy desagradable. Hasta amenazó a Jorge con quitarle el carro, con botarlo de la universidad, quitarle la mesa, echarlo de la casa. ¿Qué? ¿Qué piensan hacer? Bueno, Jorge y yo tenemos un plan. Una idea, pero... Pero tú sabes que tú cuentas conmigo para lo que sea, hermana. Jorge y yo pensamos irnos. Fugarnos. Jorge y yo queremos mudarnos juntos. ¿Tú me ayudarías? ¿Y tú me vas a dejar solita? Ay, hermana. Ya se me había olvidado cómo te portas tú cuando estás enferma. Mingona y desobediente. Sí. ¿Te tomaste las pastillas que te traje? Uh-huh. Okay. Gracias. Está caliente. ¿Y Chicho dónde está? En su cuarto durmiendo. Acércate, Antonio. Anda, dame calorcito. Es que... Tengo demasiado frío. ¿Eh?
Anda, ven. Sácate. Hazme compañía un ratito, ¿sí? Ok. Sí, más pegadito, sí. ¿Qué pasa? No, yo sé que estás bravo conmigo por lo que te hice esta tarde. Yo sé que me puse necia y me puse a armarte un berrinche. Pero es que me importas. Y yo lo sé, que soy una tonta. ¿Tú me perdonas? Anda, porfa, porfa, perdóname. Perdóname, está loca. Una condición. ¿Con cuál? Que te mejores rapidito. Y te olvides de ese asunto de Tomás. Tú ves, para eso, yo necesito que me hagas muchos cariñitos por todos lados. Me acuerdo que te encantaba que te acariciaran la nuca, que te dieran un masajito por aquí, Ese protocolo me lo sé de memoria. Ok. Cuando no están peleando, son esposo y esposa. ¿Quién los entiende? Después, no me vayan a regañar si me ando portando mal. Me tiene en la cabeza vuelto un pulpo. Esto es zarcillo, es tan bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te pusiste perfume? Ay, por Dios, mamá. ¡Ay, riquísimo! Bueno, ya sabes, no dejes escapar a ese hombre, por favor, no, mi vida. Ay, y por mí no te preocupes, porque yo me tomo mis gotitas y me duermo y nada que ver con nada. ¡No te preocupes! ¡Ay, te quiero, mamá! ¡Ya! ¡Te quiero, te quiero! ¡Ya, ya! ¡Ya voy! ¡Tímpano! Yo me escondo y yo no digo nada. ¡No veo nada! ¡Mamá, métete! ¡Ay, Dios mío! Hola, perfect. Margarita, pero ¿qué te hiciste que estás bellísima? ¿Yo? ¿Sí? ¿Te parece? Pues, sí, sí. No sé, no me hice nada. Muérete que yo nací así, bella y preciosa. Ah. Pasa. Gracias. Mire, cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Los muchachos no han llegado? Ay, perfecto. ¿Sabes qué pasa? Es que no van a venir porque fue que a Virginia le dieron de alta. Y bueno, yo entiendo, Jorge se quiso quedar con su mamá. Obviamente no la quería dejar sola y como Virginia y Severo se separaron. ¿Se separaron? Sí, entenderás, muérete. Pero bueno, de verdad, fue ahoritica. Ellos me cancelaron ahoritica y no me dio tiempo de avisarte. Pero, discúlpame el embarque, pero yo te voy a compensar con algo maravilloso. Mira lo que tengo aquí. Ah, imagínate. Tu vino favorito. Pues mira, acepto, sí, acepto. ¿Sí? Además tenemos un montón de tiempo sin sentarnos, sin conversar pistolada, ese que tanto nos gusta. Es verdad. Últimamente o peleamos o nos besamos. Cada recuerdo se hace triste si no estás más a mi lado. No puedo creer, Nina, ¿en qué momento creciste tanto, ah? Hasta hace nada eras mi hermanita pequeñita con que jugabas muñequita y me caías a golpe. Y ahora ya tienes un novio con cual te vas a ir a vivir. Bueno, pero eso fue hace nada. Ahora me voy a ir de la casa y, Fabiana, ya tú estás casada, no te quedas ningún sola. Justo por eso lo digo. Me vas a dejar sola con Francisco. No, mentira, mentira, hermanita. Si esa fue la decisión que tomaron ustedes dos, pues yo lo apoyo en lo que sé. Bueno, la verdad es que necesitamos dinero porque no tenemos ni medio. Ay, pero bien tonta tú que no se lo pides a Tomasa. Ella encantada de la vida te lo da. Yo no le voy a pedir nada a Tomasa, Fabiana. Y ni me insistas ni me toques el tema porque no te voy a decir. Ok, hasta aquí llegó el cuentico. Así que tú me vas a explicar ya qué es lo que te pasa con Tomasa. Tiene que ser algo demasiado grave porque tú a esa mujer la adoras. La adoraba. La adoras, Miguelina. Porque si ahorita estás brava con ella es otra cosa, pero tú la adoras igualito. Así que cuéntame, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te descubrió con Jorge fue ahí? Se puso bravísima, te formó un rollo. ¿Qué fue lo que pasó? No, la verdad es que es mucho más grave que eso. Vente, vamos a comernos un dulcito de lechosa de la abuela y yo te cuento que así va a ser más fácil. Vamos. No. Pausa.
supiera, la mamá de Ramón es tan divina. Ella me trata así como que si yo fuera una hija más para ella. Mire, Darlene, dígame una cosa. ¿Estos son los vasos que tengo que utilizar? Eso mismo. Los que están esperoladitos porque si ustedes se me ponen zaratacos, después, me rompen toda la vajilla. ¿Qué le cuesta bien? ¿Ustedes sabían que el mojito cubano nació en una recepción en el Hotel Sevilla en Cuba? Pero hay quien dice también que nació en la bodeguita del medio. Una de las cantinas más, pero más famosas de Cuba. ¿Y ustedes saben quién iba ya a tomar todas las tardes un mojito cubano? ¿Quién? Ernest Hemingway, nada menos. ¿Ernest? Hemingway. ¡Perro! No, con mi cara de queso, con ese dato de Discovery, te toca The First. Ah, bueno, pero que The First. ¿Y yo? ¿El cocinero qué? ¿Lo dejan por fuera? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Se me va a poner celoso acaso? Porque si es por falta de piquitos, pues bueno, para acá estoy yo. O bueno, si era por el trago, pues aquí también tiene uno. ¿Qué pasó, hermano? Si le pasa, ¿es usted el trago o es que no tiene manos, papito? Ay, es que usted no ha oído hablar de la liberación femenina, ¿o qué? Hágale pues, mamita, póngase el delantal y ayude ahí. ¿O es que quiere que le corte la correa para que solo le llegue la peinadura, pues? No. Es que yo... ¡Ay! Yo no puedo con esto, se me durmió. Yo no puedo con esto, me voy. ¿Qué, madrina? Bueno, pues, salud. ¿Salud? Bueno, salud. Pues, salud. Dinero y pesetas de una mujer con harta cualidad. ¿Estás viendo, Floritex? Si tú no fueras así como eres, pues tú no tendrías que echarte tu cremita aquí tú solita. ¿Qué va? Nada que ver. Estaría aquí tú y Orman echándote la cremita por todo el cuerpito, mientras le tocaba una musiquita con la armónica al chamo, ¿verdad? Ay, mi amor, ¿por qué tú tienes que ser tan orgullosa, pero tan orgullosa y tan cabezadura? Y Orman estaría aquí diciéndote, no sé, lo bella que estás y lo súper bella que te vas a poner con todos estos meses de embarazo. Chica, tú no tienes a quién contarle tus cosas, ni de tu trabajo, ni de tu vida, ni de que tu muchachita está saliendo con un hombre así grandotote, pero que es chiquito. Eres necia, muchacho. Tú podrías tener aquí a tu 19 y diciéndote cosas bonitas, así arrullándote. Qué fastidio, ¿vale? Tú sí eres necia. Y eres terca, necia, eres todo. Ay, mi perfect. Tú no tienes ni idea, es que no sabes la falta que me hacía esto. ¿Y al otro? Es que no sé, últimamente las cosas se nos han puesto como raras y la verdad es que yo a ti te extraño y mucho. De verdad. De verdad. ¡Ay! Pero... Leonores, señor, por favor. Sí, con gusto. Perfecto. ¿Tú te acuerdas aquella vez que nosotros nos fuimos a Margarita, que salimos de rumbear así tardísimo, como a las 4 o a las 6, una cosa así, que a mí me dio porque cuatro tipos nos iban a atracar, que nos iban a robar? Sí.
Sí, lo recuerdo. Y tú. Tú agarraste la botella como una loca, la rompiste y dijiste que no, yo los voy a defender. Yo aquí no le va a pasar nada. Pobre loquita. Permiso. Ajá. ¿Aló? Mi vida. Está divertidísima la reunión de trabajo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, nada, los muchachos no vinieron y me quedé tomando algo aquí con Margarita. ¡Ah! ¡Qué chévere! La están pasando muy bien, me imagino. Sí, sí, buenísimo. Pero no te preocupes que ya en un rato ya yo voy para allá. Bueno, Mosca. Mosca, no vayas a tomar mucho. Mira que vas a manejar, ¿sí? Seguro, no te preocupes. Chao. ¿Qué pasó? ¿Se puso brava la cuaima? Ay, más le vale que no. Cualquier mujer que esté a mi lado o cualquier mujer que esté en mi vida debe aceptar que tú y yo de vez en cuando nos escapamos. Muy bien. Porque a mí me encanta escaparme contigo. Pues estos mojitos a usted le quedaron de muerte lenta. Gracias. A su orden. Me va a tener que dar la receta luego. Pues ningún. Me vas a tener que invitar tú a tu apartamento con la licuadora lavada. Que yo me encargo del resto. Ay, darling, pues sinceramente lo siento mucho porque la licuadora se nos dañó y no hemos tenido tiempo de mandarla a arreglar. Bueno, eso debe ser cualquier tontería. Llévamela, Ramón, yo la reviso. 180 bolívares fuertes más básico masiva. ¡Y el flete! Bueno, pero ¿y cómo así, Cariaquito? ¿Cuál flete y cuál IVA? No sea usurero. Mejor nos la llevamos al taller y ahí inventamos, ahí vemos qué hacemos con eso. Sí. ¿Al taller? ¿Que ya conseguiste trabajo? Bueno, pues no. O sea, sí trabajo así como tal, no. Lo que pasa es que... Pues bueno, Ramón y yo somos socios ahora. Resulta que montamos nuestro propio taller. Uy, ¿sí? ¿Sí? Esa es la vida de los ricos y famosos, sí es dura, ¿no? Mi hermanito, écheme un poquito a ver si se me pega la suerte suya. Bueno, pero piensa que realmente todavía estamos empezando, pues. Y eso es una minita de oro, no hay que negarlo. Pero todavía nos hace falta personal. Bueno, pero ¿para qué seguir buscando tanto por allí, Ramón? Si aquí tenemos una candidata. A ver, mamita, dígame una cosa. ¿Usted no le gustaría venirse a trabajar con nosotros, darling? ¿Yo? ¿Ella? My darling. Marino, este dulce está riquísimo. Tenía años que no me comía el mejor dulce de lechosa de mi abuelita preciosa. Divino. Bueno, tuve que instalarme un ratico con ella, pero fino. Le pedí un poquito de cariño porque... Cuando se entere lo de Jorge, me va a querer matar. Hablando de matar, muchachita. A mí no me cambies el tema porque tú me tienes una explicación pendiente. Así que me explicas ya qué es lo que te pasa con Tomasa. Bueno, Fabi, que yo le descubrí un jujú extraño a Tomasa. ¿Me podrías definir un jujú extraño, Miguelina? Bueno, yo la descubrí en un jujú amoroso. Conseguí como a punto de darse un medio beso, un abrazo. Con el tío Severo. ¿Qué? Yo escuché bien. La cachifa con el tío Severo.